Mi nombre es Fernando Gabriel Caniza, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA y soy consultor en comunicación y docente. Lo que a mí más me parece interesante cuando doy clases es que yo les digo siempre a los alumnos, lo importante no es que yo les dé todo servido, ¿no? Esa famosa metáfora de no te doy el pescado, te doy la caña y te enseño a pescar, esa es un poco la idea. Y para eso se necesita incorporar herramientas para poder pensar y que ese pensar sea un pensar creativo, no, no como mera copia. Y se busca eso siempre, ¿no? La innovación y la creatividad para, bueno, no repetir ideas de otros sin reflexionar sobre eso, ¿no? Y esa reflexión sea una reflexión crítica. Seminario Integración 2 doy, que es para proyecto de graduación todo. Seminario de Integración es una materia del último año de la facultad. Bueno, lo que busca es la preparación para el proyecto de graduación, que es el trabajo con el cual se cierra el ciclo de grado. Y bueno, es como un instrumento bisagra en el cual uno puede cerrar el ciclo académico, pero presentarse también en el ámbito laboral, si se quiere. Todo apunta a poder generar procedimientos para poder organizar mejor las ideas, que es básicamente el trabajo de... ¿no? Del investigador, digamos, en general, y del alumno en este caso, que se pone en el rol de investigador. Entonces tiene que tomar esa distancia, esa organización de las ideas. Y bueno, y algo fundamental que siempre tratamos es de atacar la parte principal que bloquea ese proceso de organización de las ideas, que es la angustia que tiene todo alumno, ¿no? Que yo focalizo mucho en eso, en tratar de que no se bloqueen en todo lo que es generación de ideas a partir de esa incertidumbre que genera cómo voy a terminar este trabajo, a dónde quiero llegar, y bueno, y finalmente se terminan bloqueando. Bueno, si logramos superar eso, el proyecto se va a realizar o se realiza de una manera mucho más clara y eficaz, ¿no? Mis alumnos quiero que, bueno, cuando termina la materia creo que se lleven conocimientos, pero que básicamente no solo conocimientos académicos o bibliográficos que puedan repetir, sino lo que a mí me interesaría es que se llevaran una matriz para pensar diferentes situaciones que pueden ser laborales, de la vida en general. O sea, modos de organización de las ideas, de producción y generación de ideas y de organizarlas, ¿no? Por supuesto, para mí es mucho más importante y me parece que les puede servir mucho más eso de aprender a pensar en situaciones mucho más complejas y no solo enfocado en desarrollar una solución específica para un trabajo de clase o de grado específico, ¿no? Entonces, si tienen una mirada mucho más amplia van a poder desarrollar ese trabajo y en el futuro otros... otros trabajos y también desarrollar nuevas soluciones a los mismos problemas, ¿no? Se ve que tenían que hablar.